Resume your season so early, and you are already a winner. But would you have won if uh, Vanard didn't crash with 4K to go? Uh, yeah, our plan was to to go for a result today, uh, definitely. But yeah, uh, I was not uh, the first planner, so uh, normally yes uh, uh, we would go with vault. Uh, but uh, yeah, he was unlucky. I mean, uh, I just had luck uh, that I was uh, just uh, yeah. A bit more on the left side uh, and avoid uh, the crash. So uh, yeah, then uh, quickly change the plan and uh, yeah, uh, go for it uh, at the end. Uh, how is this uh, feeling of being uh, a winner again, even if it was not expected? I, I mean, it's always nice to win. Huh? Uh, it's uh, fantastic to see as yes. uh, uh, yeah how uh, how I recovered. Uh, yeah, uh, I mean a lot of sacrifices. Uh, yeah, all the people my family. y uh, uh, all people around and uh, just nice to be back and enjoying. Para. Para. Primos Rogli, el ganador de la etapa en el día de hoy de la etapa número cuatro, de etapa de 218 kilómetros. Salía en Grecio y llegaba a Tortored. Etapa de 225, okay? dice ahí. Vamos a ver, 225. No, 218 kilómetros. Así es. Vemos que tenía muchas puntillitas al final. Y ustedes saben que cuando la etapa está así, Primo Roglic cuando ataca no lo ve nadie. Pero vamos a ver cómo ha quedado entonces la general de la etapa. Aquí la tenemos. Primo Roglic, el ganador en el día de hoy. Ahí está, 5 horas. Cuatro segundos para primos rugby En la segunda casilla entró Julian Alaphilippe. Tercero fue Adam James del UAE. Cuarto para Wilco Kelderman. Quinto, Tao Geigenhardt. Sexto para Henry. Henry más. Séptimo para Víctor Lafay. Lafay. Octavo ¿Para qué? ¿Quién es ese? Almeida. Joao. Al es el sorprendente Joao Almeida. En la novena casilla entró Alexander Blazok. Y cerrando el top ten, el que, el, el que atacó de primero de todos los favoritos el fue el que primero atacó, pero estaba como muy lejos todavía. Y ahí ustedes saben, se quemó las energías y sirvió más bien fue del lanzador. Hugh Carty. Pero aquí te vamos a contar también cómo ha quedado la general. La general también, así es. La general de esta Tirreno. Aquí está, ahora sí, este es la general. Primer lugar, Alessandro... No, Lenar Kapna, Aquí está, 15 horas, 38 minutos y 46 segundos de recorrido de lo que va. Después de esta etapa número 4, segundo lugar ya se está acercando. Primos Rogli, a 6 segundos nada más. Tercer lugar, para veanlo ahí. Si ¿Sí ve que es el sorprendente. Ay, caramba. El sorprendente Joao Almeida, metido en el podio. A 8 segundos. A solamente 2 segunditos de Primos Rogli. Cuarto lugar para Brandon McNulty a 13 segundos. Quinto para Wilco Kelderman a 15 segundos. Sexto, Alexander Blasop a 17 segundos. Séptimo para Jan Hinley a 18 segundos. Octavo para Tao Gegenhardt a 19 segundos. Noveno, Julio Chicone a 26 segundos. Y cerrando el top ten. Atención, España de Movistar. Henry más. A 27 segunditos. Así que así va la tirreno después de la etapa número 4 que se la ha quedado este señor. Eva, aquí está mejor. Aquí. Ahí está mejor. <laughs> Primos Roglish.